Atrapado en las redes, porque cuando usas esto, así te ves, pero así eres. Tú sigues siendo el mismo idiota, el hijo de Jota. La gente te adora porque estás debajo de mi bota. No interesa porque la gente sabe que yo puedo ser el dueño del baile. Y si me pongo estos lentes voy a parecer de los Triple Fighter. Pero tú no sabes de eso porque no sabes de la calle. Yo cargo la maleta o la mochila, a mí no me importa nadie. No te importa nadie, te debe importar porque batallas conmigo. Pero tú piensas que no es muy aburrido. Pero tú no dices las cosas de frente. El hombre de negro es Malcolm y a ti te está yendo mal con tu oponente. Me está yendo mal con mi oponente. Puede ser como lo ves, porque me siento el puto de X-Men. Men, tú no puedes darle bien porque yo lo quiero. Yo puede que tenga la mochila y se perdió por estos maleteros. ¿Vieron lo que dijo en tus improvisaciones? Él se siente un X-Men por lentes y tacones. Tú sigues siendo el mismo bobo que nació por el lodo. Tú vas a lo lateral de la mochila mientras este toma todo. Yo no me siento un X-Men por los lentes y tacones. Me siento un X-Men si en una silla me pones. ¿Entiendes lo que digo? Se supone de verdad. Si no toma, ve la realidad. Dale. Contigo la puerta que yo no me relajo. Contigo solo voy a completar todo lo que yo encajo. Contigo solo no voy haciéndolo por los bajos. Ey, en Trujillo si ya te dejó muy bajo. Si yo vine aquí es para completar el trabajo. Me hable de Trujillo, loco, que en Trujillo yo tengo unos chiquillos que son todos mis bandas. En Trujillo la gente comanda, te sale, te demuestra que te quita esa falta. En Trujillo la gente encanta porque sale desde su garganta. Es más, en Trujillo es como mi mochila, siempre lo llevo en mi espalda. Pero no insista, yo no, pero no tiene la pista. Así que no insista, que solo te voy a ganar. Así que hasta la pista. Ya no insista, que tú no eres el mejor artista. Y si Trujillo es una banda, me encanta porque a ti te llaman solista. Y tú me conoces, loco, vos salí a las 12 y la boca te conoce por pose. Porque tú ya la conoces, loco, de ti de tu vida 12. Yo soy como el chopper, este rapero no gana ni el toque. Yo tengo el bloque, yo sí uso los lentes envenenados porque se usa hasta de noche. ¿Qué pasó con el mediocre? Que no perdiendo al toque. Es normal que no lo convoquen. Que le toque conmigo y ya se aloque. ¿Quieres un chofer? Y es normal que no me equivoque. Porque tú tienes carrera y noticia gracias a Choque. ¿Qué importa Choque? Me estás mencionando como a cuatro personas. De verdad tú no puedes cargar la mochila de tu ciudad en tu zona. Tú no puedes cargar el peso. Porque eres un rapper que nunca impresiona. Porque le da la envidia a su hermano y a todo hermano traiciona. ¿Cuál traiciona? ¿Cuál traiciona? ¿Por qué no reacciona? Si yo traicionaría a mis amigos, Skill no vendría a esta zona. Así que ya reacciona y cumple con todas tus neuronas. Que estás dejando mal tu personaje al lado de tu persona. Dice que nunca traiciona a su amigo y menciona al Kill como digo. Si dice que no traiciona porque Skill pertenece a otro colectivo. No entiendo lo que pasa a mi amigo, yo lo digo y que te quede claro. Si quieren que yo me saque la pata, llanto que ponga otro oponente, hermano. Se viene veredicto del jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Cela, es una réplica. Réplica. Por todos seis salidas, contesta Matienzo. Y se lo damos en 3, 2, 1. Es un 2 por 2, pero Ghost ya se pone las pilas. Viene, se para al frente y mata al siguiente en la fila. Siendo Ghost, estás rapeando bajo. Mejor te quito la G para que consigas trabajo. Siendo Ghost, tengo la voz en todo punto terreno. Y me en todo terreno. ¿Y por qué en P09 no se mueve y nunca es bueno? No se mueve y nunca es bueno. No es de P09 que acá nos conocemos. Nos conocemos y dime quién espera. Tú te arrugaste cuando fui hacia Rapsuela. Yo fui hacia Rapsuela, amigo. ¿Que no te acuerdas que ganamos a todo tu colectivo? ¿A todo tu colectivo? ¿Qué habla el cretino? Tú no lo ganaste, tú lo diste por perdido. Matamos a tu colectivo que no se respeta. Sino que te cuente Choque con papaleta. Con papaleta menciona pura basura. Nos ganó Leo, no forma parte de la
traicionera. Otra vez de perra traicionera, criticando a otro rapero, quiere formar su carrera. ¿No sabes por qué tú no eres mejor? Estás criticando a tu propio hermano y eso es perder el valor. ¿Perder el valor? ¿Qué me está contando? El capitán sigue ahí, ahora aquí yo estoy soñando. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que tú aparentas. Porque les dijiste basura a los que a ti te representan. ¿Representan? ¿Pero por qué andas? Se llama Gondo Rapia conmigo, sino con fantasmas. No rapeo con fantasmas, ¿no lo sientes? Y si me llamo así es porque yo vuelvo de la muerte. ¿Qué pasa la siguiente ronda? La cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Ghost. Fuerte los aplausos para Matienzo, dale.